Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Especiales UCR, aquí donde siempre hacemos televisión con sentido. Hoy hemos invitado a Laura Quijano, ella es escritora costarricense con quien vamos a conversar de su obra y de otros aspectos interesantes. Hola. Hola y muchas gracias, Laura, por aceptar la invitación. Gracias a usted. Interesante escritora, pero no solo escritora, sino de ciencia ficción, que no es como tan algo tan común, por lo menos en nuestro país. ¿A qué se debe ese interés por la ciencia ficción, Laura? Bueno, tiene una larga historia, porque desde que era muy chica, que empecé a leer y a interesarme por la literatura, una de las primeras formas de literatura que me llamaron la atención fue todo el género fantástico y en particular la ciencia ficción. Porque la ciencia ficción me desafiaba, o sea, me hacía propuestas de un mundo distinto o de un mundo alterno que no siempre era muy agradable. Y me ponía a pensar. Yo pensaba, al menos en ese entonces, que era uno de los mejores géneros para hacerlo a uno pensar. Y desde entonces empecé a leer y a leer y a interesarme por ese tipo de historias. Curioso lo que decís de que presentaba situaciones que no eran muy placenteras. Casi siempre que se asocia a la ciencia ficción es como con sociedades distópicas. Bueno, más o menos, sí. Hay como dos maneras grandes de ver a la ciencia ficción. Una es la manera que presenta la Hollywood y que presenta la televisión, que es normalmente, no sé, espacios intergalácticos o robots o ese tipo de situaciones, o inclusive historias de superhéroes. Esa es mucho la ciencia ficción cinematográfica, más de bulla. Que es quizá la que más permea a nuestra sociedad. La que más la gente tiende a pensar que esa es la ciencia ficción. A relacionarse. No digo que no lo sea, claro que también es ciencia ficción, pero hay otra gran ciencia ficción que es principalmente la literatura, que es que tiende a ser bastante pesimista, porque es un género que se especializa en mirar la sociedad con otros ojos, es mirarla con ojos críticos. Y cuando quiere denunciar algo o cuando quiere señalar algún problema esencial o fundamental del ser humano, tiende a plantearse posibilidades, a responder una pregunta. ¿Qué pasaría si hiciéramos tal cosa? ¿O qué habría pasado si hubiéramos hecho tal otra? Y esa literatura en su mayor parte tiende a ser bastante pesimista, bastante sombría. Por eso digo que los mundos que presentan muchas veces no son agradables. ¿Y qué te atraía de eso? La maravilla que podía ser, que podía representar la ciencia y las aplicaciones, porque la ciencia ficción tiene mucho que ver con el impacto que tiene el desarrollo científico, más que el desarrollo científico, el desarrollo del conocimiento en la sociedad y cómo el ser humano lidia con eso o no sabe lidiar con eso. Y esas eran unas cosas que me llamaba mucho la atención. Así es que habías hecho mucha lectura, pero, obviamente previo a tu etapa como escritora, de estas obras. ¿Cuáles fueron algunas de estas obras que te influenciaron? Bueno, en mi etapa juvenil, estaban los escritores de la ciencia ficción clásica, especialmente la norteamericana, como Isaac Asimov, por ejemplo. Ellos tendían a ser más optimistas, porque ellos creían que íbamos hacia un mundo de gran progreso. Después, con el paso, ahí fue cuando comencé yo a escribir. Con el paso del tiempo, empecé a encontrarme con los otros escritores, los que no veían las cosas tan bien. Pero no tengo ninguno que haya sido o que me haya marcado de una forma especial. Simplemente es una gran colección de historias que tengo en la cabeza, que tienden a plantear mundos alternos bastante desagradables a veces. Ahora, uno de los clásicos que siempre es bueno retomar es H.G. Wells. Él es uno de los fundadores, digamos, de la ciencia ficción, sin que él supiera que él estaba fundando nada. Y él presentaba un mundo alternativo muy sombrío, pero porque él estaba haciendo una tremenda advertencia sobre el uso ético, inclusive el uso moral de la ciencia y de las aplicaciones. La Guerra de los Mundos, o El Hombre Invisible, o
La máquina del tiempo, todo ese tipo de historias de H.G. Wells son impresionantes desde ese punto de vista. Y en América Latina tenemos también nuestros representantes, ¿verdad? Como Adolfo Bioy Casares, que tiene la isla de Morel, sí, la isla de Morel, que es una muy interesante novela de ciencia ficción, muy, muy a tono con la ciencia ficción más sombría, a pesar de que fue escrita en el año 1940. Eso era otra cosa que quería mencionar, tienden a ser como muy proféticas estas obras. El asunto es que la ciencia ficción trabaja con probabilidades. Al trabajar con probabilidades es inevitable que en algún momento vayan a acertar, porque lo que está haciendo la ciencia ficción es leyendo el presente. No está, o sea, los escenarios que se plantean casi siempre son del futuro, casi siempre, muchas veces son del pasado. Uh-huh. Pero lo que están haciendo los escritores en realidad es viendo su presente, es viendo el presente el que tenemos. Y están poniendo el dedo en muchas llagas, llagas sociales. Entonces están diciendo, bueno, ¿qué pasaría si siguiéramos por este, por este camino? Entonces lo que hacen es que te presentan de frente la consecuencia de lo que estamos viviendo. Entonces es muy difícil que no sean profetas, que no acierten de vez en cuando. Como por ejemplo el clásico de el 1984, que ha acertado por todo lado, ¿verdad? Con todo este montón de cámaras que nos rodean, cómo estamos siendo vigilados, cómo estamos siendo seguidos. Él lo planteó en una sociedad dictatorial, pero resulta que lo estamos viviendo también en sociedades no dictatoriales. Sí, igual El Mundo Feliz de Huxley, y se empiezan a establecer como cuál de los dos acertó más, ¿verdad? Pero resulta que los dos acertaron. Los dos acertaron. En muchos niveles, y son niveles preocupantes. Pero también nos sirven a nosotros de reflexión, porque esa es una de las ideas que tienen estos autores, por eso es que ellos expresan esas ideas en sus historias. Bueno, interesante también ver cómo pasas de ese interés que viene desde muy antes, que te lleva a leer vorazmente estas obras, y cómo pasas de ahí a decir, yo también quiero escribir esto. Y de eso vamos a hablar en el próximo bloque de este especial con Laura Quijano, aquí en Especiales UCR. Ya volvemos. Seguimos en Especiales UCR, en donde hacemos televisión con sentido, conversando con Laura Quijano, escritora costarricense. Decíamos, Laura, de cómo pasas de ese interés casi que de la niñez o adolescencia a la literatura de ciencia ficción, pero ¿en qué momento decís yo puedo hacer esto, yo también quiero hacerlo? Bueno, el momento en que yo decidí que yo podía escribir, yo tenía como 10 años de edad, o sea, fue cuando yo empecé a escribir. Pero yo no escribí mis primeras obras en ciencia ficción, sino que yo comencé a leer estos libros que se leían de literatura infantil y juvenil, mucho de autores británicos. Y yo pensaba, eran traducciones, obviamente, y yo pensaba que si yo seguía ese modelo, porque a mí me parecía que era muy fácil, lo único que tenía que hacer era poner mis propias ideas. Y así fue como comencé a escribir. El asunto con la ciencia ficción vino después, ya cuando yo fui adulta, joven o terminando la adolescencia, cuando pensé que yo también podía escribir una historia de ese tipo, una historia con posibilidades de futuro y todas esas cosas, y comencé a escribir ese tipo de historias. Ya ¿tu carrera académica también influyó en esto? ¿Mi carrera académica? No, yo creo más bien que mi pasión por la escritura influyó en mis decisiones para mis carreras académicas. Terminé en filología porque amaba la literatura. Escribí porque terminé en filología. Ya. O sea, pienso que todo ha estado marcado, hasta cierto punto ha sido marcado por esta pasión que yo tengo. ¿Y cómo no? El reto de siempre de estas historias es cómo no repetirse, cómo no repetir lo que ya se ha hecho. Plantea un reto creativo muy grande de investigación. ¿Cuál es el proceso tuyo? Bueno, yo pienso que
toda historia, no importa el género, plantea un reto creativo. Sí es importante tener uno un caudal de lecturas para no descubrir el agua tibia, para no decir, ay, yo tuve una gran idea y resulta que 20 escritores antes ya la habían tenido. Yo pienso que al final tiene mucho que ver también la forma en que uno lo desarrolla. Exacto. Porque, como se sabe, en teoría literaria hay unos cuantos temas, son como 10 temas o tal vez menos, y miles o millones de posibilidades para desarrollarlos. Ajá. Y ahí es donde está el aporte que uno tiene. Por supuesto que la investigación forma parte de la vida de un escritor, cualquier escritor, porque si no quieres arriesgarte a poner tonterías o a cometer falsedades, lo menos que puedes hacer es documentarte. Sí, y más pienso que en esos temas en donde estamos también proyectando, usted dice que es sobre el presente, pero nos estamos proyectando a un futuro imaginario, pero que puede ser. Que podría ser. Sí. Eso. Otro tema relacionado con la ciencia ficción, o más bien con la definición de ciencia ficción, es que a veces tal vez se puede confundir con el género de fantasía. Ajá. ¿Qué líneas se trazan? O también con el concepto de realidad, ¿verdad? De qué es realidad, qué es fantasía, qué es ficción. ¿Podemos diseccionar hacer eso? Hacer un poco esto. Sí. Se tiende a considerar, o al menos yo he llegado a la conclusión, junto con otros teóricos, a considerar la ciencia ficción como uno de los géneros del gran, digamos, ámbito de lo fantástico. ¿Qué es lo fantástico? Lo fantástico normalmente es ese abordaje literario en el que se juega con diferentes posibilidades de lo real. O sea, cuando no tenemos solamente una realidad, sino que podemos tener dos o más realidades en el juego de ficción. Porque toda la literatura, novela, cuento, poesía, todo eso, especialmente la narrativa, tiene que ver con ficción. Todo está en la mente del escritor. Aunque estés contando la historia de un atentado terrorista, por ejemplo, el de las Torres Gemelas, aun cuando empieces a contar esa historia, en el momento que tú empiezas a contar esa historia, se convierte en ficción, porque viene y estás armando esa historia en tu cabeza. Lo que pasa es que en ese tipo de historias lo que estás considerando es solamente una posibilidad de realidad, que es la realidad referencial a la que estamos acostumbrados la mayoría de los lectores de este tiempo. En cambio, en un relato fantástico, comenzamos con jugar con la posibilidad de que no solamente existe esta realidad, sino otra realidad. Esa otra realidad puede ser una realidad imaginada vista como imposible, y es cuando empezamos a hablar de fantasía, o una realidad imaginada vista como probable, y es cuando empezamos a hablar de ciencia ficción. Entonces, son líneas a veces difusas, y de hecho hay relatos o historias que mezclan estos géneros. ¿En qué lugar caen los cómics? Los cómics. Los superhéroes tan de moda hoy en día. Y que antes eran para un público infantil. Se suponía que crecías y los superhéroes quedaban atrás. Y ahora no, ahora lo consumen tanto niños, jóvenes como adultos. Tal vez de diferente forma, pero están ahí. Bueno, también los cómics han tenido su propia evolución, ¿verdad? No son lo mismo los cómics que vemos ahora a los cómics que se hacían hace 100 años o menos. Perdón, creo que tienen menos tiempo. Yo diría que la mayoría de los cómics, al menos de los que estamos acostumbrados a ver ahora, la mayoría caen más en el área de la ciencia ficción que de la fantasía. Tienden a trabajar con mundos probables, con mundos alternativos donde la ciencia y la tecnología pueden jugar un papel o pueden jugar un rol. Claro que hay uno que otro superhéroe que cae más bien dentro del campo de la fantasía, como el Doctor Strange, por ejemplo, que es un mago. Entonces, los magos normalmente suelen caer dentro del campo de la fantasía. Aunque, bueno, hay quienes cuestionan esa división, pero bueno, vamos a dejarlo como que normalmente es así es. Se decía, o dicen algunos, que los superhéroes llenaban un vacío psicológico o emocional en un público definido, que era el público adolescente, especialmente el masculino. Era una manera de llenar esa necesidad que tenían los muchachos. Esa es una teoría. Una manera de llenar esa necesidad de sentirse poderosos o de saber que se podía vencer los obstáculos que se presentaran en la vida o de que podían soñar
con que eran otra persona mucho más fuerte, más ágil, más exitoso de lo que ellos veían en su propia realidad. Se ha dicho que eso corresponde con una realidad, una sociedad muy estresada, muy llena de ansiedades, muy llena de exigencias para el ser humano que el ser humano piensa que no puede cumplir. Y lo vemos hoy en día, que muchos adultos están entrando en esa, parece como que no han podido dejar atrás esa adolescencia esa insegura, y aún adultos, aún con trabajo, aún con familia o aún con carreras, se sienten como niños, se sienten presionados por todas partes. Y entonces no deja de haber una identificación y hasta una nostalgia con ese superhéroe que todo lo podía, y sentirse inmerso en esa realidad y sentirse mejor. Y una necesidad tal vez de que nos rescate a alguien de todo eso. Exactamente. Muy interesante esta parte de los superhéroes. Vamos a seguir conversando con Laura Quijano después de esta pausa. Laura Quijano nos acompaña hoy, estábamos hablando de superhéroes, así. De esta sociedad que quizás se necesita regresar a una época anterior en donde tal vez se sentía un poquito más seguro, ¿no? O tal vez no tan anterior, pero por lo menos que esté ahí accesible y que podamos sentirnos protegidos por ellos. Y tal es el nivel de ansiedad en el que nos estamos viendo, y tal es el nivel de inseguridad en el que nos estamos viendo, que inclusive estamos apadrinando superhéroes, yo no sé si ustedes han dado cuenta, que también tienen debilidades, que también son vencidos. Pero de alguna forma es como una especie de catarsis, como una especie de catalizador de todos esos problemas. Esa vulnerabilidad nos acerca a nosotros y al mismo tiempo nos da esperanza de los que surja algún superpoder o algo. Nosotros mismos, inclusive. Sí, en nosotros mismos. Y me llama la atención porque también se podría relacionar con la explicación que se ha dado del género de terror, tanto en la literatura como en el cine, que representa los temores de la época, ¿verdad? Entonces, cuando surge, no sé, las películas de vampiros o las de Frankenstein, ahora los zombies o las amenazas extraterrestres, era dependiendo de los temores de la época. Y esta transformación que han tenido los superhéroes, y bueno, ahora con superheroínas, tiene mucho también que ver con eso. Sí, claro. Las mujeres de hoy están siendo sometidas a las mismas presiones que los hombres de toda una vida. Entonces estamos viendo reflejadas en el cine y en la televisión esas mismas, esos mismos temores y esas mismas ansiedades de parte de las mujeres. Que antes eran exclusivas del público. Que antes se pensaban que eran exclusivas de los hombres. Laura, tu obra, ¿cuál ha sido tu producción? Sé que además de libros, escribís relatos, cuentos. Sí, a mí me encantan las novelas, pero las novelas requieren más tiempo y no siempre he tenido la idea o la facilidad para poder publicarlas. Sin embargo, en este momento tengo varias novelas activas, pues, a la luz. La más vieja, Una sombra en el hielo, desafortunadamente sí ya está, me parece, fuera de circulación. Esa, pero es que tiene 20 y pico de años, ¿verdad? Y las otras están disponibles, por ejemplo, son de ciencia ficción y fantasía. También tengo... ¿Cuáles son esos títulos? Bueno, Una sombra en el hielo es de ciencia ficción. Esa es de la editorial Costa Rica, pero como les dije, está, creo que está descatalogada de momento. Señora del Tiempo, sí, es de Uruk, Editores Uruk, del 2014, esa es de ciencia ficción. Señora del Tiempo es un relato en el año 2062, aquí en Costa Rica. Y en Amazon están disponibles, por ejemplo, Estrella Oscura, que es una novela de fantasía épica, y está Crónica de un viaje, Magia, que es la primera entrega de una trilogía de ciencia ficción y fantasía, también en Amazon. ¿En versión electrónica? En versión electrónica y también en versión impresa. Ok. Y aquí también en librerías se consiguen? En librerías, de momento, se consigue Señora del Tiempo, que es la que está circulando. Y me has contado que estás trabajando en una segunda parte de una de tus obras. Sí, estoy trabajando en la segunda parte de Crónica de un viaje, porque eso es una trilogía. Magia es la primera entrega, estoy terminando la segunda. Y también hay otras novelas que están
otras novelas que estoy trabajando de momento. ¿Y uno de tus cuentos que se incluyó en una...? Con respecto a los cuentos, sí he estado activa, por dicha. Han aparecido en diferentes antologías. Tengo cuentos accesibles en mi página, lauraquijano.com. Ahí hay cuentos que se pueden leer en línea. Y también están cuentos en antologías impresas. El más reciente de los cuentos que he hecho es Asistencia Doméstica, que está en la antología Protocolo Rosling, de la Editorial Costa Rica. Esa se está vendiendo en librerías ya en este momento. Excelente. Y en la última parte de esta entrevista también quisiera que te refirieras al trabajo que realizas en video, ¿verdad? Como un videoblog, sí. Que tenés tu canal de YouTube, y que nos contés sobre eso. Sí, a partir de diciembre del año pasado comencé a trabajar en la producción de El Grimorio. Es un canal que abrimos en YouTube para... es un videoblog, es para hablar de diferentes temas que tienen relación con la ciencia, con la magia y con el misterio. Porque en la perspectiva que estamos planteando, queremos hacer una revisión crítica de ciertos temas que son muy importantes para nosotros, para nuestra vida, pero que por muchas razones están rodeados de prejuicios o de estereotipos, o hay conocimientos que no están a la luz por alguna circunstancia, porque han sido olvidados o porque han sido prohibidos o hay mucha controversia o debate que surge de la usual distorsión de ciertas verdades o ciertos hechos que rodean estos temas. Por ejemplo, no sé, como la conciencia, como las ondas electromagnéticas, cómo nos afectan nuestra salud, o el manejo de cierto tipo de hierbas o de plantas que tradicionalmente han sido consideradas como mágicas, pero se han resultado ser medicinales y han resultado ser muy eficaces. El manejo de ciertos temas como las filosofías, o cierto tipo de filosofías, o cómo se maneja la espiritualidad, etcétera. Hay una gran variedad de temas. Las brujas, por ejemplo, es una idea que se tiene de las brujas que es muy triste, etcétera. O sea, la temática es enorme. Sí, es un trabajo de desmitificar un poco, ¿no? Desmitificar, sí. Sí. ¿Y ese interés, esa parte de lo...? En realidad tiene una relación directa con mis intereses literarios, ¿verdad? Uh-huh. Porque toda una vida investigando en temas que tienen que ver con la ciencia ficción, investigando con temas de ciencia y temas también de fantasía o de supuesta fantasía, he llegado a encontrarme con lecturas interesantísimas, a encontrarme con resultados de investigaciones muy interesantes. O sea, me he ido enterando de todos estos temas, y pues un canal en YouTube es una muy buena manera de... un videoblog es una muy buena manera de llegar a mucha gente con este tipo de temas en los que me mantengo investigando y en los que me mantengo. ¿Cómo has sentido la respuesta de la gente con esto? Hasta el momento la he sentido muy, muy agradable, muy bien. De hecho, hay gente que me ha escrito y me ha dicho, hey, ¿por qué no hablas de tal cosa? ¿Por qué no hablas de tal otra? Tienes que hablar de tal la lista va creciendo, ¿verdad? Del montón de temas que tenemos en perspectiva. ¿Y eso cómo lo encontramos entonces? ¿En YouTube? En YouTube se llama, es youtube.com/elgrimorio. El Grimorio. Uh-huh. ¿Y qué es El Grimorio, para terminar? Un grimorio es tradicionalmente un libro de magia, pero nosotros lo estamos considerando como por su realidad histórica. Era un libro de conocimientos de gente estudiosa del saber de su tiempo, que eran llamados magos o brujos, pero que en realidad lo que estaban haciendo era una recolección de muchos conocimientos y de guías que ellos estaban reuniendo dentro del saber de su propio tiempo. Laura, muchas gracias. Muchas gracias a usted por invitarme. Y esperamos tenerla más adelante cuando ya complete la obra en la que está trabajando, para que nos hable de ella. Sí, claro, con mucho gusto. Ella era Laura Quijano, escritora costarricense de ciencia ficción, en este programa especial de Canal UCR, en donde siempre hacemos televisión con sentido. Quédese con nosotros.